Sharks have been on this planet for 400 million years, inhabiting our oceans even before the existence of trees. Humans have been targeting and wiping out about 100 million sharks per year. But we can't protect what we don't understand. And apparently, there is hope through shark ecotourism. And what is that tour about? Throwing fish blood into the ocean and then jumping in. Might sound scary, but what we should actually fear is an ocean without sharks. Here in Playa del Carmen, in Quintana Roo, Mexico, bull sharks run the show, attracting divers from all over the world to witness large congregations of sharks being hand-fed at 50 feet underwater. ¿Cómo el turismo de tiburones está beneficiando a los tiburones y a la economía local? Yo creo que el turismo de los tiburones es muy benéfico para los tiburones porque yo creo que el 90% de la gente cree que los tiburones te van a comer. Pero cuando están abajo del agua y ven que estas enormes máquinas poderosas, majestuosas, que vienen nadando elegantemente, les pasan enfrente de la cara sin voltearlos a ver, todo eso que creían, se dan cuenta que no es cierto, empiezan a admirar a los tiburones. Fantastic. Really? Absolutely amazing. Why? Tell me about it. Well, I was expecting just to see them, but for me it was everything about emotions. Yes. Having this creature so close to me, feeling calm, relaxed, and just enjoying this close contact with them. Did you feel threatened? In any moment, at all. I really enjoyed it. It was like a communion between the shark and the humans. Bull shark diving here is pumping in more than $9 million per year in tourism income and related activities, helping hundreds of local families, including former shark fishermen, to keep afloat. Tengo entendido que antes pescabas tiburones. Así es. ¿Cuántos tiburones capturabas? Pues échale tres diarios, 3 por 30, 90, 270. Bájalo por los malos tiempos, déjalo en 200. Y también tengo entendido que dejaste de pescar tiburones. Totalmente. ¿Pero por qué dejaste de pescar tiburones? Baja el precio del tiburón, no se compara con lo que te puede dar los dividendos de la pesca deportiva. No se practicaba aquí en Playa del Carmen, ha sido total éxito. ¿Tú pescabas tiburón antes? Así es. ¿Por qué lo hacías? Porque era un modo de subsistencia para llevar la comida a la casa, ¿no? Y en esa época pues había el producto y había compradores para hacer esta actividad. ¿Por qué un día decidiste no voy a pescar más tiburones? Cuando una ocasión yo fui a capturar y me topé con uno de ellos y realmente pues sí me asustó a la primera de la vista, ¿no? Me impresionó porque era un tiburón como de, hablando de unas 300 o 400 libras. O sea, yo me tranquilicé y ya empecé a disfrutarlo, ¿no? A ver todos sus movimientos, cómo era. Realmente ahí me di cuenta que es un animal noble. Y ahí fue donde me dije que yo no pescaría ni uno más. Los mismos pescadores de Playa del Carmen se han dado cuenta que les conviene que estén los tiburones. Ahora los pescadores de Playa del Carmen rentan sus embarcaciones a buzos. Ya no son un problema, ya se aliaron a los buzos y están trabajando. Se ha formado una asociación que se llama Saving Our Sharks, que ha sido la que ha estado mediando tanto con los centros de buceo, con los pescadores. But in nearby villages, fishermen continue to target sharks for a living, and they do it legally. ¿En una temporada cuánto sale? Una temporada, podrá tener hasta 5 toneladas. O sea, eso es un tiburón punta aleta amarillo. Andale. ¿Ellos crecen más? Sí. De hecho, aquí han traído tiburones. Tiburón tiene 50 kilos para arriba y el tiburón. Pero como andan por ahí por la comida, se enredan en la red y se mueren, se enrollan. We cannot just stop the fishing of sharks one day to the next. You have to give the option. I've been
talking with those fishermen. Yeah. And what they would like to see is our alternatives. Is how can you, instead of giving the go fishing for sharks, we can provide them alternatives for their income and to guarantee that they will be involved in these activities. That's the problem that we have to deal in the next 1 or 2 years. Still, local shark activists are worried that waiting around another 2 years for the government to come up with solutions will result in the death of thousands of sharks. Primero que todo, ¿qué haces? Lo que hacemos es fomentar el buceo sustentable con tiburones, al mismo tiempo que combinar la investigación con estas actividades. Playa del Carmen no es un área natural protegida, por lo cual no tenemos control alguno, no hay una autoridad que regule. Así que nos vimos en la necesidad de ser la comunidad misma la que regulara esta actividad. ¿Cómo está el tema de la regulación de pesca de tiburón y bueno, de otras especies acá en esta zona? No muy bien. Desafortunadamente, sí hay una norma oficial mexicana que no es una ley, es la manera oficial como se tienen que realizar los procedimientos en México. Esta norma está muy bien redactada, tiene especificaciones muy claras para hacer un aprovechamiento sustentable de estas especies, pero tiene errores técnicos. Uno de ellos, el más grave, el que nos está afectando a nosotros, es que aunque en esta norma se dice que no se puede pescar tiburones a 5 kilómetros de los arrecifes, desgraciadamente, si nos vamos al mapa de esta norma, no aparece el sistema arrecifal mesoamericano. Ok, o sea que no está considerado el segundo arrecife más grande del mundo. Así es. Hoy en día, según esa ley, se puede pescar ahí sin problemas. Así es. ¿Y están haciendo algo para modificarlo? Sí, estamos trabajando desde hace 2 años con las autoridades, tanto federales como estatales, para lograr una modificación de esta norma, ¿no? Cuando empezaste esta operación, abriste una caja de Pandora. Cuando vieron lo que estábamos haciendo, se hace popular el buceo y empieza a crecer, pero empieza a crecer con mucho desorden. Vemos la necesidad de formar una asociación que pudiese ayudar a los centros de buceo a que convivan juntos y empezar a trabajar por un bien común y hacer una actividad sana. And today, 20 years after Chino pioneered bull shark diving here, the divide among dive shops has continued to increase. Some defend the shark hand feeding method, while others disapprove, claiming it is dangerous for sharks and tourists. He oído y he hablado con varios, bueno, no con varios, he tratado de hablar con varios operadores y he leído, y todos tienen una manera de hacer, de alimentar los tiburones diferente. ¿Cuál es el procedimiento adecuado y de dónde sacaste la información para hacerlo de esa manera? He tenido muchas críticas por el hand feeding. Dicen que va a llegar el momento que los tiburones lleguen a morder las manos de la gente. Y bueno, yo no creo que eso sea cierto. Estoy totalmente en contra de eso. Por hábitos del tiburón, es muy curioso. Siempre va a venir contigo, porque así es el tiburón. Va a venir a verte. O sea, no tienes por qué alimentarlo. You know that there is some controversy around shark feeding operation. Yeah. Do you think they're doing it a safe way? Yeah, I think they are doing it a safe way. Yeah. I felt it's very safe. Surrounded by 20 bull sharks? Yeah, yeah. Because they have their shark dive masters there to minimize any interaction that's too close from the sharks. Y te lo digo claramente, y ojalá lo publiques, el día no muy lejano va a suceder que se le está dando de comer a un tiburón bajo del agua y va a haber un accidente, ¿sí? Y ahí se va a acabar todo el show del tiburón. Esta actividad de shark feeding se está convirtiendo en una actividad que los turistas buscan mucho. La gente ya quiere tener más adrenalina en sus vidas, ¿no? You've got beautiful conditions, and it's hard to see how you could get a shark dive more exciting than what it is here. I guess, you know, the last 30 years people have been diving with great white sharks, but here you've got like sort of you've got 15 or 20 big bull sharks swimming very close to you, and you're very much aware that they are close and they're often swimming straight at you. But the way it's controlled, that the risk is very, very low. Even though shark tourism in Playa del Carmen has generated great profits, conservation and awareness, if the Mexican government, local NGOs, nearby fishing communities, and dive shop operators continue to act individually, they may place both sharks and tourists in danger, potentially disrupting the entire industry in the region. Next on shark tourism.
Join me on an expedition with a team of shark experts to the island of Guadalupe in Mexico's Baja California. As we explore the role these controversial and up-close encounters with the ultimate predator are playing in their conservation. People need to understand these animals. If they don't understand that, they're just gonna keep killing them for sport, for trophies, and it's just unfair.